Salinas, yo soy el vocalista de Leider y bueno, nosotros somos Leider. Así vientos, es. Vienen desde Guanajuato. Sí, Irapuato, Guanajuato, un saludo a todos. Deja que escuchas. Salude aquí la compañera, hombre, pues ya que... Está bien. ¿Estás mala? Está bien. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Herrera, manager del grupo Leider. Pues aquí estamos para rockear un rato. Rockear, metalear, exactamente, darle más que durísimo al metal. A ver, coméntanos en lo que los demás... terminan de claro hacer que sus, sí, dime, sus cosillas. Oye, pues andan moviendo por estos rumbos, tanto exacto. En el Distrito Federal como en el Estado de México. Bueno, la idea es movernos en todo el país, ¿no? Y ir más lejos, ¿no? De lo que es no aquí enojes. México, ¿no? Ajá. Sí, es la idea, expandirnos. Uh-huh. A ver, cuéntanos, ya tenemos el material ahí al fondo, platícanos acerca de su material discográfico que andamos presentando por acá. Sí, el material fue producido en Irapuato por un amigo del ambiente musical del metal. Ajá. Que es Lord Braid, que viene siendo Jesús Bravo, él es vocalista de Agony Lords, y fue bueno, él también se encargó de la remasterización y todo el master. Ajá. Y después mandamos a hacer la maquila en PAX. Es un disco doble con 16 temas en inglés. Uh-huh. Y bueno, yo se lo recomiendo, no es heavy metal 100% puro. Total heavy, pero ya llegaron los demás integrantes. Sí, así es. A ver, sí, se presenten, por favor. Yo soy Sergio Trejo, el guitarrista de Leider. Hola, mucho gusto estar aquí, Julio, bajista de Leider. Vientos, son todos los integrantes. Ay, no, híjole, no más. Cada vez que abren la puerta llegan más y más. A ver, ahorita nos traen silletas, hazte para acá, por favor. Sí, claro. Por favor, preséntenselos. Giovanni, viejo. Guitarra. Japo, batería. Bien, entonces, ¿ahora sí ya son todos? Ahorita otro sí, cinco. Sí, pues, ahora sí, ¿o es una banda de heavy o es de ska? No, oye. No. Pero es a la cantidad de músicos. Somos cinco músicos y Fabi, nuestra manager, y nuestro mercadólogo, pero ahorita anda por ahí. Ahorita llega. Anda en el baño, como para dices. Que se sí, de hecho ya todos vienen de por allá, ¿no? A ver, cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene Leider de estarle pegando al metal? Leider tiene 7 años aproximadamente, ya vamos a cumplir 7 años. En el 2005 sacamos nuestro primer disco, Furia, que fue lanzado en español. Hasta ahorita hemos tenido varias cosas que surgen con las bandas, ¿no? Que cambios de integrantes, cuestiones de tiempo, ese tipo de cosas. Y ahorita, hasta que ahorita salió el 7, ¿no? 7 años, sí, exactamente. 7 años de estar número. Sí, yo creo que es una idea de las razones por las cuales 7, ¿no? El disco. Va. El tema. Ahora, obvio, digo, la pregunta es más que obvia, ¿por qué el nombre de Leider? Leider. Es un, bueno, como dice, llevamos ya 7 años en el proyecto, pero los primeros 2 años no teníamos ni siquiera un nombre, o un primer año y medio, y fue poco a poco que fuimos, pensando en el nombre, algo que sea corto, conciso, concreto, y también que tuviera un significado. Leider significa en holandés, es líder o guía, o obtener el alemán puede ser por desgracia, pero es más bien como que tenemos un rumbo y que nos queremos guiar un poco, ¿no? ¿De es fuerte y corto. Acá el micrófono. Bueno. Es fuerte y corto, ¿no? Es la idea, ¿no? No tener un nombre así como de 1000 palabras y que significa algo muy rudo, mejor algo corto, bueno, no tan pegajoso, a veces uno se va con la finta, pero sí que significará fuerza, ¿no? Liderazgo. Bien, ¿de qué hablan de manera general sus rolas? ¿Cuál es la temática general de la banda? Pues nuestras rolas hablan, pues, de lo que le puede pasar a un chavo común, a una persona común, hablan de problemas comunes, no nos quisimos meter en temas muy extraordinarios, simplemente pues hablan de la vida, de algo que le puede pasar a cualquier persona y... La identidad con el heavy metal, tenemos muchos temas, son 16 temas como te digo, uno de los principales es ese We're Born Heavy, nacimos pesados, y la idea es la identificación del metal, cómo nos identificamos los metaleros con la música que escuchamos, ¿no? Y y para darle un mensaje a México, ¿no? México para cambiar y para ser mejor todos los días. Un mensaje total. A ver, ¿alguna de las rolas, por ejemplo, que estén moviendo más ahorita, algún sencillo? El de Dream of Dragon, no sé si quiera comentar acá, Japo, el video. Tenemos el video de Dream of Dragon que lo pueden encontrar en YouTube. Y como Leider, Dream of Dragon, es el primer tema, lo sacamos hace como 4 meses. Y pues ahorita ha tenido muy buenas visitas. La rola habla de... Habla sobre, bueno... La temática del video, de la corrupción, sobre mucha corrupción de lo que hay aquí en México,
se mete lo que es la parte del secuestro y cosas así. Bueno, cosas que a veces también a uno le sucedan. Aunque no directamente, pero sucede. Que nos afecta a todos, exacto, ¿no? ¿Hay alguna...? O sea, ustedes reflejan lo que es de cierta manera como la realidad, pero ¿hay propuestas de solución a algo? No. Sí, la solución es que primero cambies tú, ¿no? Obvio. Uh-huh. Y después, no quieras cambiar todo con guerra, ¿no? O sea, primero cambia tú internamente y ya después... ¿Se puede? Todos podemos. Unirnos. Vientos. Bueno, la banda ya puede conseguir el material, ya lo puede comprar en cualquier lugar, Mix Up y todos esos lugares que ya están más que conocidos. En el Chopo, por ejemplo, acá en México ya se puede. No, el Chopo creo que... En México todavía no nos queda... ¿Cómo ya? ¡Órale, güey! Para que se anime. Los que están acá... ¡Qué cabrón! No, pero en México todavía... Ya lo pueden mandar pedir por Mixup, pero está así situado en otros puntos claves. En la República sí lo puedes solo mandar pedir por Mixup, pero ya se está expandiendo ahorita. Y en iTunes. En iTunes en forma digital. En iTunes. En todas las páginas digitales. Se puede comprar, la mayoría. En Mixup, ya saben, por pedido y también en venta. Bien, entonces ahorita tenemos dos discos de regalo para la banda que llame. Aquí hay dos disquitos. Dos discos de 01-800-590-3000, 275-56, que rola. 275-56-27. Y bueno, pues es momento de escuchar esta primer rola de la banda. Para que, de Leider, obviamente, para que se sienta el poder y conozcamos esta propuesta fuera del disco. ¿Vinos Dragon? Tal vez Empire, que viene siendo la primera rola del disco. Ah, ok. Empire. Para que lo escuchen y así quieren ahorita. Lo comentamos y nos hacemos pelotas. Vámonos con esta rola, están ustedes aquí en Fusión Rock. ¿Sí es? Sí. Bueno, ya que estás de fotógrafo, Una vez que... 431-600 Radio Mexiquense AM. Ándale, pues así lo entendieron, ¿no? 7224-43600 nos escriben mensajitos y con gusto y placer. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que han estado haciendo? Ayer estuvieron en Telehit grabando un programa, ¿va a salir cuándo? A ver, platíquenos cómo se han estado moviendo. Vas. Ok. Ayer precisamente, sí, como dices, estuvimos grabando en Telehit, en el programa del Mundo al Revés, con Natalia. Estuvo muy, muy bien, la verdad, nos recibieron genial. Y pues ahora tenemos otros proyectos ahí, tocadías. Por ejemplo, vamos a estar mañana en el Metro San Lázaro. En Metro San Lázaro, en la cúpula. A las 5 de la tarde los esperamos a todos, banda. Vamos a llevar pósters y discos por si nos quieren comprar. Este viernes 16 va a estar lo de Telehit a las 9 de la noche. Bien, tienen, entonces ahorita se están moviendo en estos toquines, pero platíquenos cómo fue el asunto para lanzarse por acá, cómo está el movimiento del rock subterráneo en Irapuato y cómo lo ven acá en el Estado de México y Distrito Federal. Pues el movimiento del under en Irapuato, pues hay muy muy buenas bandas, la verdad. Pues... Yo no comparto así como que esa idea de que deberían de quedar under las bandas, porque todas las bandas merecen ser escuchadas por mucha gente. Entonces, pues no hay apoyo para todas esas bandas, sí, y por eso se quedan más audiencia y se quedan en el under. Y es algo triste, porque hay bandas de calidad, de bandas gabachas o inglesas, no sé, hay bandas de muy buenas bandas, pero pues simplemente lo que pasa es que hay algo de malinchismo y pues nos dedicamos a escuchar bandas más extranjeras y pues dejamos de escuchar bandas mexicanas que tienen la misma calidad de bandas de otros lugares. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, allá en Irapuato hay muchos toquines, o tienen que salir para estar presentando su música. Sí, hay muchos. Hay toquines, y si no los hay, pues los hacemos. Se da la oportunidad de salir, por fortuna, pero también ahí en Irapuato hay una muy buena escena. Allá sí hay, no sé, al menos 5 bandas que te puse que son buenas bandas. ¿Qué fluye más, el metal u otros géneros? De todo. Creo que hay de todo. Está muy variado, ¿no? Sí, está muy variado. Eso es puro. Sí, o sea, a pesar que es pueblo chiquito, sí hay bastantitas bandas. En cada colonia te encuentras una banda seguro. Sí, Órale, guapo. Pues a lo mejor por eso luego no hay apoyo, porque son tantas. Sí, está así medio difícil, ¿no? En cuanto a medios de comunicación, por allá sí hay para apoyar el rock. No. Allá los medios es al revés. Allá es como que... Ay, sí, es más pop. Sí, pop, banda y... Está medio censurado en todo, ¿eh?
Uh-huh. El metal no tiene apoyo en allá. Bien, pues el mensaje que le darían a la banda que nos escucha y que quizás precisamente en algunos carteles luego no conozcan a los grupos y por eso luego no van, ¿no?, a los toquines. ¿Cuál sería ese mensaje para la gente que asista a los toquines, que conozca, que abra sus oídos? Sí, pues que se abran la mente y pues también no es como que no los conozco, pues voy a investigar, no sé, en YouTube. A fuerza ya creo que cualquier grupo ya, sí, ya por ahí todo. Tiene algo, ¿no? O en MySpace, lo que sea, tener las canciones y escucharlos, o sea, no nada más por ser malinchista de que no, pues la neta no los conozco, no los voy a ir a escuchar, sino no los conozco, los voy a escuchar y voy a ir al concierto. Que se abran a conocer más, ¿no? Sí. Que no limiten sus fronteras, porque sí es cierto lo que dice, o sea, si lo conozco voy, porque ya lo conozco. O si es mexicana, no si voy. Si es mexicana, no voy. O sea, no, también, o sea, no manchen, o sea, dense la tarea un poquito de tiempo para poder escuchar otras cosas, ¿no? Bandas que ustedes conozcan de estos rumbos DF o Estado de México que les lata, que digo obviamente quizás dentro del metal, y que recomienden. A mí me encanta Rapid God, ¿no? Rapid God. Uh-huh. Ahora yo creo que tenemos unos hermanos por aquí, Disaster Machine, yo se los recomiendo, también tocan muy chingón. También unos camaradas que de hecho coincide que un integrante de Irapuato, de los de Nasty, que están haciendo un metal interesante. Está muy chido. Agony Lords. Bueno, un saludo también para Lord Braid. Ahí es Agony Lords de Irapuato. Banda hermana, los Agony Lords. Banda hermana. Saludote por estos canales. Nos apoyan chido. Bien. Ok. Bueno, ¿de qué manera pueden estar en contacto con ustedes? Digo, obviamente a través de las redes sociales y todo ese rollo. Pero, ¿mails? ¿Otra onda? Pues tenemos. ¿Tu teléfono? No, porque lo vamos a bloquear. Una página de internet que es www.leaderband.com. Ya ahí nos pueden agregar, ahí está el conecte para Facebook, Twitter, MySpace, las redes sociales, ahí estamos en general. También sí, por ahí en el disco, en la parte trasera, medio escondido, ¿va? Pero ahí viene, leaderband.com. Bien, entonces, ahí está la información. ¿Qué les parece si nos vamos una rola más? Claro que sí. ¿Va? Y a ver, anúncienla, por favor, aquí a toda la bandotota de Fusión Rock, que seguramente les escuche, les late, pero cañón el metal. Y rapidísimo, Diego del Pozo quiere disco de la banda. Saludos, Ruth. Martín quiere anunciar el próximo 18 de diciembre en Santiago Tilapa. Se presenta la banda con otras dos bandas de metal, el costo $50. Y hasta aquí otra vez Diego del Pozo y María Antonieta. ¡Órale, ya llegó el mismísimo Toño! Del Iron Roll. Pásale, por favor, Toño. Es un momento. Pásale, por favor. Pásale, Toñísimo. Pásale. Bien, Toño. ¿Cómo andamos? Dice Toño, me meto aquí con mis amigos metaleros. Hola. Pero súper cañón el asunto. Toño, ¿qué andas haciendo por Fusión Rock? A ver, cuéntanos. Pues aquí viniendo a saludar a la raza de Toluca, para que saquen el chorizo, no precisamente. Yo digo que mejor lo evitamos, pero okay. Va a haber un toquín próximamente por acá. Así es, el 18 vamos a estar aquí por la Villa Charra, dando de rock and roll, así que toda la banda pues invitada, y aparte para invitarlos al Auditorio Nacional el 12 de enero. ¿Es la presentación de? Del nuevo disco de Iron Roll, siguiendo la línea. A ver, ¿qué va a ser lo nuevo que vamos a escuchar de ese material? Pues mira, son 11 temas, se llama Siguiendo la Línea, regresando a nuestras raíces, bluseronas, el rhythm and blues, y obviamente más adelante pues siguiendo experimentando con sonidos, fusionando ritmos y demás, ¿no? Lo que el Iron Roll ha seguido en estos años, pero igual en este disco quisimos regresar un poquito al retro, que son las primeras canciones, ¿no? Más bluseronas y bailables. Bien, entonces recuérdanos la fecha. Sí, se pueden los costos y el horario. Para que claro que sí. Bueno, es el día 12 de enero del 2012, chavos. Va a empezar a las 8:30. El acceso es a las 6 de la tarde. Boletos hay de 100 varos hasta 500 varos. O sea que, y ahorita precisamente hay una promoción en los Ticketmaster de Metro. Ya con el impuesto y todo el rollo, le está saliendo 80 varos la banda ya O sea, 71 pesos más 9 pesos de Ticketmaster, estar en 80 varitos a la banda para que nos puedan acompañar. Y aparte, pues vamos a estar por aquí en Toluca el día lunes dando algunos autógrafos y firmándoles sus discos. Y vamos a regalar algunos boletos, sortearlos, no sé, hacer alguna dinámica con la raza para que se ganen sus boletazos, ¿no, Ruth? Bien, entonces, Toño, pues un placer que andes por estos rumbos, a ver cuándo ya vienen una hora completa con nosotros. Sí, no, puro gracias. Puro picoteo, nomás contigo. No, de verdad, muchas gracias, Sí, feo eso, por darme la chance de saludar aquí a tu público, y ojalá nos acompañen el 18, muchachos, y aparte el 12, y aparte, pues bueno, los dejo aquí con la banda Leider. Con Leider. Mira, saludos, Óscar Esquivel de Marisol.
¿tu esposa? A ver, ¿quién es tu esposa? Aquí dice, mira, para Toño Lira, Oscar Esquivel de Marisol, su esposa. De Marisol, ¿verdad? Pues yo creo sí, que también sí. ¿Es tu esposa? Sí, sí, también. Ah, no, sí. No, pues te agradecemos mucho. Seguramente pronto estará con nosotros aquí en cabina. Con claro que sí. Se les debe, muchachos. Ya platicaremos aquí con Ruth y toda la raza. Pero no se olviden, invitados este 18 y el 12. Gracias, Ruth. Gracias, Toño. No te nos vayas, nos vamos con una rola más de Leider. Pues ya escuchamos este buen metal de Leider, de la banda invitada el día de hoy, que vienen de Irapuato. Y bueno, pues estamos platicando precisamente sobre la escena del metal a nivel regional, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, se van a estar moviendo ahorita con este disco, con el video. ¿Tienen más planes todavía? Sí, tenemos planes de grabar un tercer video. Ya hay otro video que es de Shout, cuando tocamos en el Metropolitan ahí en México. Y vamos a grabar el tercero de Empire, es lo más seguro. Y bueno, esperamos grabar otros videos más. Obviamente queremos sacar más discos. Ahorita nos vamos a promocionar con este. Pero, y esperamos que vaya subiendo. ¿Viven solo de la música o a qué se dedican cada uno de ustedes? Pues cada quien tiene sus cosas. Yo estoy estudiando aquí en UNAM, un posgrado. Yo me tomé un descanso para dedicarme a esto, ¿no? Un poco más, porque sí requiere de mucho, mucho, mucho tiempo, la verdad. Yo soy un fiel y humilde comerciante de Irapuato, Guanajuato. Vendes puras ondas de allá de... Es falluquero. Yo estoy haciendo contabilidad en Irapuato. Pues yo, igual que mi amigo Diego, descansando. Pues ¿se puede vivir del rock and roll? Claro, si rock, pues. Se promueve como se promueve en otros géneros. Pero yo creo que sí, es como que al principio, pues sí, es invertirle. O sea, al principio es inversión. Es como, ¿no? Hasta como todo negocio, ¿no? O sea, si no le metes tú, pues ¿cuándo vas a rendir frutos? Ok, bien. ¿Cuál sería el mensaje que le darían todos y cada uno de ustedes, porque desgraciadamente el tiempo ya está encima, el mensaje que le darían a la banda, obviamente, para que los escuchen, los sigan y todo este show? Y bueno, pues el mensaje de todos y cada uno de ustedes a la banda de Fusión Rock. Chavos, escuchen metal. Esto es lo que podemos hacer mejor. Apóyennos. Esto es heavy metal. Escuchen la idea. Pues, clávense mucho en el metal, banda. Hay muchas bandas buenas, no solo nosotros. Esperemos que lo que estemos haciendo les lata, lo hacemos por ustedes, todo es para toda la banda que nos sigue, nos apoya. Y pues aquí hay mucho Leider para rato, banda. Y entonces, en el camino hay muchas trabas, pero los pendejos se van abriendo solo. Échenle ganas y descubrirán el buen camino del metal. Gracias. Chido, ¿no? Y pues nada, pues gracias a la gente que nos está apoyando y pues denle, o sea, totalmente a la música, al que ya esté dándole a la guitarra, al bajo, a la batería, pues denle, porque queremos que se entienda que en México se puede hacer metal y si hay ambiente ahí. Lo ideal es estudiar y traerlo ya en la claro, sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Hay quien estudia y luego nada más está todo cuadrado. Es un poco difícil al principio, creo que mantenerse de esto, pero se puede. Bien. Ok, bueno, pues entonces ustedes pueden checar toda la información a través de ya las páginas dadas. Leider, ya lo saben, metal hecho en México, onda subterránea, que obviamente ellos aspiran todavía a mucho, mucho, mucho más. Y bueno, pues hay que apoyar el rock and roll mexicano, ¿va? Así es. Bueno, pues antes de irnos a la siguiente rola, nada más les quiero decir que Diego del Pozo y Enrique Montes, que por cierto les mando un saludo intenso, se ganan los discos de Leider. Y nuestra amiga María Antonieta Manríquez se lleva el pase, bueno, el boleto, ¿no? El pase para ir a ver a Nargarot aquí en la ciudad de Toluca. Así que ya quedamos, muchísimas gracias. Lástima que fue muy poco tiempo. Gracias por invitarnos. Un saludo a toda la gente, a nuestros fans, a nuestros amigos, compañeros y familia. Metro San Lázaro, ¿cuándo? Metro San Lázaro, mañana. Vientos, a las 5. Vientos, ahí nos verá mucho. Vientos. Órale, pues muchísimas gracias. Gracias a Marco Lilla en la producción, controles técnicos Alfonso Sayagua, continuidad Dulce Serrano. Gracias Pantaleón, gracias Gabriel. Gracias a Toño Lira que anda por aquellos rumbos. Mi nombre es Ruth Milka y mil gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias Leider, gracias a su queridísimo fotógrafo y a Fabs. Vientos, gracias.